fear. It was so, so deep that her heart nearly rose in her throat and her skin was the color of dust. So much fear that her heart almost burst in her skin. Estamos en Le Visitant, una mirada de Guillermo Cuitca a la colección de la Fundación Cartier. Es una exposición que hicimos en conjunto con la Fundación Cartier de París. Es la primera colaboración conjunta que hacen las dos instituciones. Lo que se busca es un poco el intercambio cultural y enriquecer el diálogo entre las dos instituciones para fomentar el arte contemporáneo. La exposición la curó Guillermo Cuitca, es su mirada de la colección de la Fundación Cartier. Son 23 artistas de distintas partes del mundo. Hay fotografía africana, hay fotografía asiática, japoneses, norteamericanos, Estados Unidos. Es muy variada en cuanto a nacionalidades, muy cosmopolita, porque la colección de la Fundación Cartier es muy cosmopolita, entonces Guillermo Cuitca lo que quiso es transmitir ese énfasis. La mayoría de los espacios son monográficos, hay un artista por sala y cada espacio, desde el color de la pared hasta la puesta, la iluminación, fue pensada específicamente. Cuitca viene trabajando con la Fundación Cartier hace muchos años. Él ya hizo una exposición primera sobre su mirada sobre la colección de la Fundación Cartier en 2014, que se llamó Les Habitants, y esta, si se quiere, es como una segunda versión. Esta obra es de Tony Ursler, es un artista estadounidense. Es una obra que se llama Mirror Maze, Dead Eyes Live, o sea, laberinto de espejos, ojos muertos viven. Lo que hace él es crear estas especies de universos medio fantasmagóricos, combinando un poco imágenes reales con imágenes inventadas, imaginadas o creadas. Acá en particular toma grabaciones de sesiones chamánicas de unos indios de una tribu indígena del Amazonas y la juxtapone y imágenes de un bestiario que también esos indios crearon. Y también lo que hace, sobre todo, es saca el video, si se quiere, del soporte actual, una pantalla, y lo lleva como a la tridimensión. La reacción del público es, sobre todo, mucha sorpresa. Yo creo que uno no se espera ver una instalación así, que es tan captivante, tan bastante particular. Sacan muchas fotos, tiene algo muy de las redes sociales hoy día, que se presta mucho, impacta mucho, visualmente es muy rica y muy atractiva. Así que es una de las obras así como más instagrameadas de la exposición. Y la gente sí se queda horas mirándola, es como, tiene algo muy también medio de meditación que te lleva a quedarte acá un buen rato. Acá estamos en el living room que hizo Guillermo Cuitca especialmente para el CCK. Es una segunda versión de un primer living room que él ya hizo en 2014 en la Fundación Cartier en París. Esta obra parte de un dibujo que hizo David Lynch en 2007 para también una exposición que hicieron en la Fundación Cartier, que se llamó The Airs on Fire. Y ahí lo que hizo David Lynch es, hizo un dibujo y después lo llevó a la tridimensión, hizo un living room, una instalación. Guillermo Cuitca le interesó mucho esta idea de transcribir, de pasar de un género a otro, de una bidimensión a una tridimensión. Se inspiró un poco en eso y creó este living room especialmente para la Fundación Cartier y ahora para el CCK.
Lo que tiene interesante es que, a diferencia del resto de la exposición, que son todos espacios monográficos donde hay un artista por sala, acá dialoga mucho con distintas obras de tres artistas distintos, el mismo David Lynch y Patti Smith. Hay como un eco y una interrelación entre los tres artistas. Por un lado tenemos dos obras de David Lynch, un dibujo y un óleo. Después tenemos, bueno, dos sillones que fueron parte de la instalación que hizo David Lynch, y un audio que vamos a escuchar, que es un relato que Patti Smith hace en base a un texto de David Lynch. Entonces hay un juego todo el tiempo entre la creación de un artista como origen, como base, y una reinterpretación de un segundo artista que la toma y parte de esa para crear una obra nueva. Fear, a suicidal fear, where vows erupt, and I proposed to her, and I saw in her eyes love and horror swimming together. Acá estamos en la sala de Seydou Keita, es uno de los dos fotógrafos africanos que forman parte de la exhibición. Él es de Mali, es muy conocido, es uno de los por ahí fotógrafos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. En la década del 50, sobre todo, fotografió a la sociedad maliense y dejó un retrato de toda la sociedad muy rica y muy no compleja, sino muy significativa. Fotografió en su estudio a mujeres, a hombres. Es lindo ver la diversidad, por ejemplo, de empapelados, de decoración, de objetos personales que cada retratado llevaba. Se ve, por ejemplo, la moda europea en el caso de los hombres, a diferencia en el caso de las mujeres, que en general visten vestidos más tradicionales. Seydou Keita sacó fotos en su estudio en Mali de gente que se le acercaba y le pedía un retrato personal, y lo que queda después de años de producción es un muy rico y muy variado registro de la sociedad maliense a través de su producción. Él lo que hacía era retratar a la gente que se le acercaba, o así por lo menos comenzó con su estudio de grabación, que inició en 1949. Buscaba eso, retratar a gente que iba y le pedía que les tome retratos, y ya sea con un objeto personal querido, con un decorado particular, en grupo, solos, en familia. Creo que el gran aporte a nivel institucional de la exposición es haber trabajado en conjunto con un gran artista argentino, que es Guillermo Cuitca, y también con una fundación como la Fundación Cartier Popular Contemporain, que es extranjera, que es francesa, y haber creado un vínculo, y sobre todo trabajar en intercambio cultural, y haber tenido la posibilidad de traer y acercarle a la gente y también a los artistas locales trabajos de artistas internacionales que no es tan común ver en Argentina, muchos de los cuales se exhibieron por primera vez acá en esta exposición en Argentina, y bueno, que puedan ser una plataforma de inspiración para los artistas locales y para la gente en general.
Democracia en obra, que es una muestra concebida en principio para conmemorar que este año se cumplen 35 años de democracia en este país, pero fundamentalmente para reflexionar acerca de las virtudes, deudas y problemas que plantea la democracia, no solo en los 35 años que han transcurrido desde nuestro retorno a la democracia tras los 7 años de dictadura, sino también para replantearse la importancia o las correcciones necesarias que plantea el régimen democrático hoy. Esta muestra, de algún modo, es una muestra que surge de estas coyunturas, de estas coincidencias, y proponen tanto una reflexión sobre el devenir, el acontecer de nuestro país, que ha sido plasmado en distintas formas de arte, como en esta obra, que es la que estamos aquí parados frente, que es una instalación del artista Oliver Ressler, que se plantea ya de manera más global el concepto de democracia desde Europa, desde cómo se vive en las circunstancias particulares de un mundo atravesado por las migraciones, los autoritarismos, el descalabro del estado de bienestar, una serie de cosas. Quizás es interesante un poco transmitir el proceso que llevó a la integración, a la selección de todos los artistas que integran esta muestra, que son alrededor de unos 40 artistas. Y tiene que ver con una serie de debates precedentes que quisimos tener antes de definir cuáles eran los núcleos temáticos que iba y quiénes como artistas tal vez representaban o habían representado en estos últimos años esos temas, cómo entre las deudas está una reconfiguración del territorio, como por ejemplo aparece en la obra de Gustavo Marrone, que tiene que ver con cómo el territorio de la provincia o los territorios suburbanos se reconfiguraron con otro tipo de soberanía, que es la de los ámbitos de la pobreza, donde pareciera haber otro tipo de legalidad o de ilegalidad. No te pasas más de ahí, no te pasas de lo marcado. Está la obra de Muntadas, de Antoni Muntadas, un artista catalán que trabajó sobre algunos temas que referían a expresiones de políticos, y esta imagen en la que él asoció el cielo, los colores argentinos, con la frase famosa de un político argentino, "estamos condenados al éxito", era como parte de otras de las referencias que tenían que ver con crisis de estados nacionales, o la obra de Emilio Chapeta, que es un mexicano que en la selección de banderas un poco lo que está refiriendo es la medida en que las soberanías nacionales han ido cediendo en pos de otras soberanías que son supranacionales y que son las de las corporaciones internacionales. Esa es una interpretación posible. Después, todos los temas relativos a la inmigración, que son los que están contenidos en estas dos obras de un artista de Estados Unidos y un artista francés, como
esta obra de un artista de Mendoza que tiene que ver con la lentitud de la justicia. En cada caso son logros y problemas de la democracia. Y aquella obra de Horacio Zavala, que es una obra de los 70, que es emblemática del arte argentino, del arte conceptual, que refiere a la fractura del territorio en términos también de confrontaciones, que no son solo las del periodo democrático, sino que remiten inclusive a periodos anteriores. Hola, ¿qué tal? La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Esta sala remite a uno de los logros más importantes que aportó la democracia y que tiene que ver con las posibilidades de la gente de irrumpir en el espacio público en pos de sus demandas. Esta sala no tiene nada que ver con algo en específico, una demanda específica. Uno podría decir momentos emblemáticos como la gran marcha contra la deuda externa en épocas de Alfonsín, otras marchas emblemáticas. No, tiene que ver con el clima que se generó con la irrupción de la gente en la calle, que abrió las puertas a una sonoridad particular, a una visualidad particular que tiene que ver con esas demandas, como también a una gestualidad. Pobrecita la madre tierra, sí, pobre. En épocas de dictadura, como bien recordó Marta Minujín el día de la apertura de la muestra, había que esconderse, había que esconder libros, había que esconder figuras, había que esconder papeles de estudios, había que esconderse uno mismo. La contrapartida es esto, estar todo el tiempo en la calle, aunque a veces nos molestemos los unos a los otros, pero esto es una de las virtudes que ha tenido la democracia, aunque también sea un tema de conflicto el uso del espacio público que habrá que saber administrar. Definir si es una muestra política. Yo creo que es una muestra política en el sentido de que plantea que una serie de piezas afecten en términos de producir reflexiones al espectador. Y son reflexiones que tienen que ver con su sistema de vida, con lo que ponderan o con lo que rechazan. Creo que muchas de estas cosas, los temas de conflicto, los temas de adhesión, de afinidades, están presentes en esta muestra a través de cómo los han tratado de modo diverso los distintos artistas que la integran. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. En esta sala hay una instalación de Franco Basualdo que no está hecha de cacerola, sino de la sonoridad que remite, aunque tampoco es literal, una serie de pinturas que tienen como un formato de tela, de óleo sobre tela, pero son en realidad concebidos como formato pancartas de movilizaciones, que es una obra de Gustavo Marrone, luego del artista uruguayo Pablo Uribe, una serie de videos que tienen que ver con la gestualidad de los discursos públicos y una obra de Hugo Abeta que tiene que ver con algo difuso que alude a una y a todas las movilizaciones que quizás han habido en estos tiempos. ¡Ay, ay, ay, opa! ¡Ay, ay, ay, opa! ¡Ay, ay!
aludir a que la democracia no es un régimen construido y definido, sino es algo que debe ser todos los días construido, recreado y en la que las partes que la integran se comprometen de distintos modos. En obra también juega con la palabra de que son todas obras que de algún modo están proponiendo desde la pintura, desde la instalación, desde el video, distintos modos de pensar todo esto que venía mencionando. Ay, 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 yo pagué yo. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabes qué contestarme, porque claro, de seguro te mareé con mis idas y vueltas, te cansé con mi cámara lenta y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Somos Chacho Giannone, somos una dupla de artistas que trabajamos en colaboración desde el año 2003. Esta dupla está compuesta por Daniel Giannone, quien les habla, y Leonardo Chiaccio. Nosotros somos una pareja en la vida y en el arte. Y nuestra intención fue realizar un work in progress celebrando la diversidad. Para esto lo que hicimos fue realizar un homenaje, a modo de homenaje, una cita a todos los artistas de la comunidad LGTB y es una forma de historizar la historia del arte de un lado queer. Todos estos artistas son argentinos y lo que hicimos son citas a partir de ellos que van a ser plasmadas en distintas obras, que es la técnica que utilizamos es el mosaico textil. Y como nosotros decimos enfocarnos en la comunidad LGTB, lo que pensamos fue en todos los derechos que hemos adquirido y lo que ha cambiado la vida para nosotros como gays, por ejemplo, y también de las deudas que la democracia tiene para con nosotros. Fue a partir de eso que comenzamos a trabajar y decidimos buscar y hacer un registro de la obra de artistas que trabajaron con respecto a estos temas, de una forma más directa o no. Es un solo, es la guitarra de Lolo. Por un lado es la construcción de esta familia que se llama Familia Seis Colores, porque tiene que ver con los colores de la bandera del orgullo. Es esta construcción de esta familia que nosotros queremos ser, ¿no? Nosotros como pareja, nosotros como pareja y con amigos, y estos amigos de amigos y las generaciones que pasaron. Entonces toda esa construcción que tiene que ver con la diversidad, con artistas gays, lesbianas, trans y bisexuales, construimos esta familia imaginaria, ¿no? Entonces por un lado es eso. Y por otro lado, lo que construimos junto con la gente que nos visita en el CCK, junto a gente que convocamos para que vengan al Kirchner a trabajar, es construir estas banderas que el proyecto es para el día de la Marcha del Orgullo, que es en noviembre, sacar simbólicamente las banderas por las ventanas del Centro Cultural. Con lo cual eso también es un acto simbólico de visibilidad, es decir, acá estamos. Nuestra idea fue realizar un work in progress, establecer, trasladar nuestro taller aquí a una sala, la sala 204 del segundo piso del Centro Cultural, y que para nosotros es una experiencia totalmente nueva, porque nosotros generalmente producimos en nuestro taller, y aquí al taller nos trasladamos a la sala y produjimos en la sala. Nuestro objetivo es realizar un homenaje. Estos homenajes van a estar representados por 11 murales, que van a estar en la sala, y también la sala va a estar como tapizada de banderas de la diversidad o banderas del orgullo gay. Disorder from the sirens night and day, from the
files of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart.